César, el más macarra de todo el colegio, me pidió que le consiguiera un par de anfetaminas. Lo hice. Por miedo. Además de no pegarme, César me dio dinero. Al mes siguiente, la mitad de mi clase me pedía que les consiguiera más pastillas. Así es como dejé de llamarme Palomares para convertirme en el conseguidor. Al final del curso, tenía a todo el puto colegio de los jesuitas enganchados a las anfetaminas. Así es como gané mi primer millón de pesetas. Del colegio, pasé a ser el conseguidor de anfetaminas de pijos y famosos de Madrid. Todo iba sobre ruedas, hasta que aparecieron esos dos y empezaron a joderme la vida. ¿Buscas esto? Eso es mío, dámelo. Eso no es mío. Coño, si se ha despertado la princesita. Esto es ilegal. Pues si quieres, llamamos a la policía. Ah, no, si la policía está aquí. Y vender drogas, si es legal. Que eso no es mío. Ah, ¿no? Entonces... El de la bolsa es García. Sí, es hombre. Y el calvo, Vázquez. ¿Sabes lo que es esto, chaval? Anfetas. Qué listo, ¿eh? Dos hijos de puta con placa. No. Esto es mierda. Hagamos un trato. No vas a la cárcel, sigues en la calle vendiendo, pero no esta mierda. Vas a vender heroína. O negocias con mi compañero. Oye, por mí bien, ¿eh? Que yo tengo toda la tarde libre. Yo no vendo heroína. Has oído. Empecé a vender heroína. Y así es como me reencontré con ella. Ana. Ana. Pasé de ser su camello al que la hizo dejar el caballo. ¿No? Todo tu vida. Vamos a pasar fenomenal. Cada vez me traían más heroína. Hasta que apareció aquella joven. Estaba en todas las noticias, era la hija de un ministro y mi caballo posiblemente había sido el que la había matado. Era la primera vez que parecía importarle a alguien una muerte por heroína. Socios. Tuve que aceptar. Me tenían pillado por los huevos. Y entre ellas, Carmen. ¡No! ¡No! Quería venganza. Y había decidido que yo era el responsable.